Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy les traigo varios trucos para que ustedes puedan ahorrar almacenamiento en su iPhone. Así que sin más, comencemos. El primer consejo que les voy a dar es eliminar el almacenamiento que ustedes acumulen en su explorador web. Normalmente nosotros utilizamos Safari, que es el que viene por defecto en nuestro iPhone. Navegamos y almacenamos un montón de información, pero ¿cómo podemos eliminar esta información? Muy sencillo, simplemente entramos en configuración y en el apartado de Safari, dentro de la configuración, hay un apartado para borrar, digamos, el almacenamiento acumulado. Entonces vamos a buscar ese apartado para poder eliminar esa información. Simplemente seleccionamos la opción de borrar y borramos los datos de navegación. Ahora, si nosotros utilizamos Google Chrome, que es otro explorador web, cabe resaltar que también se acumula información, caché, historial en el explorador a medida que vayamos utilizándolo. Ok, entonces no es cuestión de eliminar las pestañas porque al fin y al cabo la información queda almacenada en el iPhone, en el almacenamiento de nuestro dispositivo. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo, entramos en Google Chrome, en el apartado principal y nos vamos hasta los puntos suspensivos que están en la esquina. Aquí seleccionamos el apartado de historial y abajo hay una opción que dice borrar datos de navegación. De esta manera, si lo hacemos con frecuencia, vamos a eliminar estos datos y podemos con regularidad ahorrar almacenamiento que estamos perdiendo con estos datos de navegación. Otro consejo, los mensajes de texto o iMessage, que es una aplicación que se usa con regularidad en Estados Unidos, por ejemplo. La recomendación es que eliminen los mensajes que no necesiten, pero en la configuración hay un apartado que dice mensajes en donde nosotros podemos indicarle al sistema que nos elimine los mensajes cada cierto tiempo, cada 30 días o cada año. Aquí simplemente buscamos la sección que dice conservar mensajes y seleccionamos cada cuánto tiempo deseamos que los mensajes sean eliminados para de esta manera ahorrar un poco más de almacenamiento en nuestro iPhone. También es recomendable que eliminen las notas de voz que ustedes no necesiten, pero no solamente la eliminen del dispositivo. Recuerden vaciar la papelera para que de esta manera no quede ningún rastro de esta información que puede llegar a ocupar un espacio considerable en nuestro iPhone, sobre todo si grabamos o solemos grabar notas de voz. Otra opción sería desinstalar las aplicaciones que no estemos utilizando. Aquí tenemos muchas aplicaciones que incluso no utilizamos en nuestro día a día, pero podemos desinstalar estas aplicaciones por un momento dado. ¿Cómo lo hacemos? En configuración hay un apartado que dice App Store y hay una opción que dice desinstalar aplicaciones sin uso. Esa opción que está abajo tenemos que activarla. De esta manera el sistema desinstala esas aplicaciones que no estemos utilizando con regularidad, pero nos mantiene en la pantalla el icono de la aplicación y nos mantiene la información. Obviamente, si nosotros en algún momento necesitamos nuevamente utilizar la aplicación, la ejecutamos, se instala y vamos a tener todos los datos disponibles. Lo más probable es que lo que más ocupe almacenamiento en nuestro iPhone sean las fotos y los videos, porque muy probablemente si tenemos un iPhone de alta calidad, de los últimos, las fotografías las tome a una alta resolución. Pero esto lo podemos configurar. En configuración hay una opción que dice fotos. Y en el apartado de fotos, muy importante seleccionar la opción que dice optimizar almacenamiento. Porque si dejamos la opción de descargar y conservar la foto original, puede ocupar más espacio. Yo también les recomiendo que en la configuración verifiquen la resolución de los videos. En el apartado de configuración hay una sección que dice cámara. Y en cámara verificar la sección que dice grabar video para verificar la resolución. ¿Por qué? Porque si no necesitamos una resolución tan alta, podemos seleccionar una resolución más baja para que los videos ocupen menos espacio y de esta manera almacenar más información en nuestro iPhone. Ahora, si ustedes necesitan almacenar la información en su teléfono, en el apartado de configuración seleccionan su nombre y aquí seleccionan la opción que dice iCloud. ¿Por qué? Porque aquí podemos almacenar la información. Simplemente le damos donde dice administrar almacenamiento y ya de por sí
El servicio de iCloud nos da 5 GB de manera gratuita, pero como se pueden dar cuenta, es poco espacio. Entonces, si nosotros seleccionamos la opción que dice ampliar a iCloud Plus, vamos a tener distintos planes para poder aumentar el almacenamiento y poder almacenar información en la nube. Obviamente es un pago mensual, pero que podemos utilizar para administrar nuestra información de una mejor manera. Los planes serían $1 para el de 50 GB, $3 para el de 200 GB o $10 mensuales para el de 2 teras. Y ustedes escogen el que deseen según sus necesidades. Y de esta manera podemos ahorrar más espacio en nuestro teléfono.